Hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por conectarse esta mañana en este evento en el cual estaremos hablando sobre ciberseguridad para la pequeña y mediana empresa, a mejores prácticas de RLIES para la reducción de los riesgos cibernéticos. Nosotros, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de nuestra visión 2025, saben que hemos venido apoyando la digitalización de nuestra economía y de la pequeña y mediana empresa en particular. Nosotros sabemos que a partir de este esfuerzo podemos hacer nuestras empresas más resilientes, productivas y que se puedan incorporar a la economía moderna, generando también mayor actividad económica y mejores posiciones de empleo y trabajo para todos nuestros ciudadanos. Pero este efecto de la incorporación a la economía digital, por supuesto, trae ciertos riesgos asociados principalmente a las amenazas cibernéticas. Sabemos que la pequeña y la mediana empresa de la región no necesariamente cuenta con todas las herramientas para poder hacer frente a estos riesgos que, como decimos, van creciendo a la medida que nos vamos incorporando a la economía digital. Es por eso que hoy queremos compartir con ustedes una serie de herramientas y de mejores prácticas israelíes para la reducción de los riesgos cibernéticos en la región. Y para ello tenemos un programa imperdible y esperamos que nos acompañen desde ahora, digamos, hasta el final del evento en una hora y media más. Comenzaremos con las palabras de Gonzalo Rivas, jefe de División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. Luego tendremos unas palabras de Gaby Portnoy, director general de la Dirección Cibernética Nacional de Israel. Luego nos acompañará nuestro colega Ariel Noberstein, que es especialista sectorial senior en ciberseguridad del banco, que nos va a presentar iniciativas que hemos elaborado en el banco en materia de ciberseguridad. Posteriormente vamos a contar con la participación de Erez Tidar, director ejecutivo del Israeli Cyber Emergency Response Team, que también nos va a presentar una publicación, Recomendaciones de Ciberseguridad y Reducción de Riesgos Cibernéticos para pequeñas empresas. Casi cerrando, tendré la oportunidad de moderar un panel de discusión en el que contaremos con Fabiana Santellán, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento de Uruguay. Estará también con nosotros Carolina Taborda, coordinadora del Clúster de Ciberseguridad de Costa Rica, y el mismo Erez Tidar, jefe de la Agencia en Israel, se suma también a este panel. También tendremos una sesión final de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que las vayan incorporando y compartiéndole con nosotros para que podamos abordarla hacia el final del evento. También les recuerdo que este va a ser un evento grabado y posteriormente lo vamos a subir a la página web del banco. Sin más preámbulo, quisiera invitar a encender su cámara, ahí está, a Gonzalo Rivas, jefe de División de Competitividad, Tecnología e Innovación de nuestro equipo en el BID. Gonzalo es economista de la Universidad de Chile y máster en Economía de la Universidad Católica de Lovaina y entre otros cargos importantes en el área de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha sido también vicepresidente ejecutivo de la Corfo y presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad de Chile. Gonzalo, por favor, adelante. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Realmente para nosotros es un placer estar organizando este evento, porque estamos convencidos que es extraordinariamente importante. Les doy a todos la bienvenida y quiero saludar especialmente a Gaby Portnoy, el director general de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel. Él ha sido, y su dirección, un socio de larga data del banco, en este esfuerzo por ir instalando el tema de la ciberseguridad en los distintos países de América Latina. Hemos trabajado hace largo tiempo en varios frentes del banco relacionados con este tema. Desde luego, a raíz de la pandemia, todos nos dimos cuenta del proceso de acelerada digitalización que fue permeando a toda la sociedad y la economía. Pero de antes ya venía un proceso de digitalización muy impulsado también desde los servicios públicos. Y en consecuencia, el primer foco que tuvo el banco desde el punto de vista de los temas de ciberseguridad con fuerte apoyo israelí fue el tema de los servicios públicos, por razones obvias.
Pero con el avance que generó la pandemia desde el punto de vista de la digitalización de todo el aspecto de la economía, las pymes empezaron a avanzar muy rápidamente en esto y nosotros mismos hemos estado ayudando a que se genere ese proceso. Pero ahí surge entonces el tema de decir, bueno, pero dado, como decía Fernando, que existen importantes beneficios de la digitalización en las pymes, desde el punto de vista de disminución de costos, aumento de productividad, la posibilidad de acceder a nuevos mercados, en fin, también se abren a nuevos riesgos. Y nos dimos cuenta de que efectivamente este era un sector en el cual no solo en muchos casos hay poca conciencia del riesgo al que se está enfrentando, sino que no tienen necesariamente las herramientas, la preparación para poder enfrentarlo. Y es por ello que hemos decidido aprovechar esta fuerte alianza que tenemos con Israel en esta materia para generar la traducción de una guía que permita mejorar las capacidades que tengan las pequeñas y medianas empresas de América Latina para enfrentar este tipo de riesgos. Hemos estado haciendo eso y vamos a seguir haciendo otras cosas. Creemos que es muy importante aumentar la capacitación y la formación de personal en ciberseguridad en la región. Hay gente preparada, sin duda, pero sabemos también que existe un enorme déficit de personal en esta materia y existen herramientas como bootcamps y procesos de certificación que están disponibles y que nosotros podemos ayudar a los países a desplegar para poder cerrar esa brecha. Se estima que hoy día la región cuenta con cerca de 1 millón de profesionales en ciberseguridad, pero que hacen falta 700.000 adicionales. En consecuencia, es extraordinariamente importante. En este evento, ustedes también van a tener la oportunidad de escuchar lo que se está haciendo en Costa Rica, en el clúster de ciberseguridad, CiberSec. Es un clúster que nosotros hemos estado apoyando también desde el banco y que genera capacidades locales para poder ofrecer este tipo de servicios a las distintas empresas de nuestros países. En fin, estamos haciendo un conjunto de cosas y esta nos enorgullece particularmente porque ponemos toda la experiencia, la impresionante experiencia y capacidad de Israel al servicio de la región. Y desde luego todos sabemos el liderazgo que tiene Israel en esta materia. Así pues, extraordinariamente contento de poder estar hoy día acompañando la apertura de este evento y estamos convencidos de que realmente este puede ser un aporte y que ustedes, a través de la participación de las distintas experiencias que van a tener hoy día la oportunidad de conocer, van a salir obviamente mucho más conscientes de la necesidad de avanzar mucho más rápido en esto, pero también de que se dispone de las herramientas para hacerlo y de que el banco está aquí precisamente para acompañarnos. Así que muchas gracias de nuevo y bienvenidos a todos. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tus palabras de apertura y por remarcar la importancia que tiene este tema, tanto evidentemente para nosotros, pero como más importante para la población de micro y pequeña empresa de nuestra región. Para continuar, quiero dejarlos con unas palabras de Gaby Portnoy, el director general de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel, que cuenta con un bachelor en Ingeniería y Diseño Industrial de Schenker College y un MBA de Ono Academic College. Recientemente, además, se desempeñó como director de operaciones de la firma, de firmas de alta tecnología en Israel, además de contar con una amplia experiencia en años de servicio a las fuerzas israelíes de defensa. Los quiero dejar adelante con sus palabras. Por favor, Gaby. Documentos metodológicos. Todos. Buenos días a todos. Buenas tardes desde Israel. Y bienvenidos sean al lanzamiento de nuestra serie de documentos metodológicos traducidos al español gracias al BID. Quiero agradecer a la señora Susana Cordero y su equipo por este espacio y por nuestra fuerte colaboración. Por varios años hemos estado colaborando junto con América Latina y el Caribe, ayudando a crear
mejores y mayores capacidades de ciberseguridad. Y quiero agradecerle a ustedes, nuestra audiencia de hoy, por su interés a conocer esta serie de mejores prácticas que encapsula las lecciones y experiencia acumuladas de años enfrentando ciberamenazas, ciberincidentes y cibercrisis. Estos años de experiencia nos han enseñado algunas lecciones. En ciberseguridad debemos hacer más que simplemente pedir ayuda entre nosotros. Debemos trabajar juntos y aprender el uno del otro. Trabajando en equipo podemos generar un gran valor. Debemos crear un entorno colaborativo donde podemos trabajar juntos, analizar y generar nuevos conocimientos, protección. Pero desde nuestra postura, el mejor valor vendría si logramos construir equipos conjuntos para solucionar los problemas y no solo informar al final del día. Desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel, quiero agradecerles de nuevo. Invitarlos siempre a seguir fortaleciendo la colaboración en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Gracias y saludos de Israel. Todá veshalom mi Israel. Agradecemos las palabras que nos deja Gaby y también agradeciendo el trabajo conjunto que hemos realizado durante todos estos años. Siguiendo con nuestro programa, tengo la suerte de poder presentar a nuestro colega Ariel Noverstein, quien es especialista senior de la División de Innovación para Servir a Ciudadanos del Banco Interamericano de Desarrollo. Ariel ha trabajado con diferentes gobiernos de América Latina en diferentes aspectos del fortalecimiento del Estado, pero especialmente en las iniciativas que tienen que ver con el incremento de las capacidades del Estado para dar una mejor respuesta a los ciberataques y a incrementar la ciberseguridad. Antes de darle la palabra a Ariel, aprovecho a recordar que tenemos habilitado el chat de Zoom, así es que no dejen de escribirnos sus preguntas, consultas, comentarios, y esperamos poder relevarlas más adelante hacia el final de esta sesión. Por favor, Ariel, el escenario es tuyo. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Al tratar este tema de la ciberseguridad de las MIPYMES, tenemos distintas preguntas, ¿no? Preguntamos cuáles son los efectos de los ciberataques a las MIPYMES y preguntamos qué tan preparadas están para enfrentar los ataques cibernéticos. Y el problema es que no existen muchos datos al respecto y aún menos datos de la región, pero los datos disponibles sí son preocupantes. Aquí pueden ver datos de Estados Unidos, de distintos estudios, donde según los datos que levantaron, aproximadamente 60% de las pymes quiebran dentro de 6 meses. De tener un ciberataque, 63% reportan haber tenido una brecha de datos en los últimos 12 meses, 66% están preocupados por el riesgo cibernético y aproximadamente 40% sufrieron 8 horas o más de inactividad en los últimos 12 meses. Otro estudio de Estados Unidos señala que los ataques de tipo ransomware pueden dejar indisponibles los sistemas de una organización por 22 días en promedio. ¿Y cuántas pymes pueden sobrevivir 22 días sin sus sistemas? Este dato puede explicar esta tasa de quiebre de negocios. Estamos viendo aquí otros datos de un estudio que hicimos junto con la OEA hace unos años, donde 25% de las microempresas y 40% de las pequeñas empresas colombianas identificaron ataques en el último año antes del levantamiento. Y ahí deben notar que
a veces microempresas tienen menor capacidad para notar que han sido atacadas, e incluso pequeñas empresas no necesariamente siempre notan cuando han sido atacadas. Así que son datos mínimos, ¿no?, de la cantidad de empresas que han sido atacadas. Haber sido atacadas, solamente 13% notificaron a una autoridad nacional y 50% notaron que la gravedad de este fenómeno aumentó año a año. Al notar la escasez de datos sobre este tema a nivel mundial y aún más a nivel regional, recientemente el gobierno de Uruguay levantó datos sumamente interesados en el sector privado. Incluso si estos datos aún no fueron publicados, en unos minutos Fabiana Santillán de la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico de Uruguay, nos compartirá algunos de los hallazgos de ese levantamiento. Y ahora que vemos los daños de los ciberataques a las pymes, estamos viendo que son graves, vale la pena preguntarnos que frente a los ataques que sufren, ¿qué tan preparadas están las pymes? Y aquí tenemos distintos datos de distintas partes. En Estados Unidos, solamente 14% de las pymes se consideran muy eficaces en mitigar ataques. 66% de las pymes están preocupadas por el riesgo cibernético, pero 65% no actúan tras un incidente. Y 83% no asignaron fondos para responder a incidentes. Así que sí están preocupados, pero no se consideran eficaces y no actúan. Según otro estudio de España, que usó otra metodología, 9% de las empresas españolas sufrieron indisponibilidad de servicios en 2019, 7% sufrieron destrucción de datos y 1% sufrieron divulgación de datos confidenciales. Y notan que generalmente en este tipo de datos hay un subreportaje. Las empresas a veces no reportan, a veces no saben, pero a veces saben y no reportan. Entonces, esos datos son los de las empresas que sí reportan. Solamente 18% de las empresas españolas están aseguradas contra ciberataques. Recuerdan estas medidas de mitigación, como asegurarse o tener fondos preparados o actuar tras tener un incidente. Y el 67% realizan la seguridad TIC utilizando los servicios de proveedores externos. En un par de estudios en América Latina, 73% de las empresas clasificó el riesgo cibernético como una de las 5 principales preocupaciones de su empresa, pero solamente 29% cuenta con un seguro cibernético. Solamente 12%, acuerdan esta medida, se sometió a alguna evaluación de ciberseguridad y 75% no implementó ningún tipo de control. Así que 73% están preocupados, pero 75% no implementó ningún tipo de control en América Latina. Y este último estudio en empresas argentinas grandes, no pequeñas o medianas o micro, nos muestra que el 53% de las empresas no posee una estrategia general de seguridad de la información. 54% no cuenta con un programa de capacitación por sus empleados. ¿Recuerdan esa medida de capacitación a empleados? Y 61% carece de un plan de contingencia ante un incidente. Estos datos nos muestran que las pymes son especialmente frágiles frente a los ciberataques y muchas empresas no tienen recursos, los conocimientos o hasta la conciencia para prepararse. Ahora bien, en el BID tenemos nuestra visión 2025 de reactivación económica de la región, que prioriza la digitalización de las economías y apoya un ecosistema próspero y vibrante de pymes. Pero dicho esto, ¿qué estamos haciendo
en el BID para que se logren los máximos beneficios de la digitalización. ¿Y qué estamos haciendo? Por un lado, para apoyar las pymes y por otro lado, apoyar iniciativas de ciberseguridad. Les comento varias acciones específicas en nuestra agenda que combinan ambos temas para apoyar, para fortalecer la ciberseguridad de las empresas. Junto a nuestros socios, generamos conciencia sobre la necesidad de acción a través de eventos como el evento de hoy. En distintos proyectos de inversión en la región, ponemos a disposición recursos a que las pymes pueden acceder a expertos en digitalización y en ciberseguridad. Estamos invirtiendo en la capacitación de profesionales, ya que, como ha notado Gonzalo, la brecha de profesionales con conocimientos en ciberseguridad en la región se estima en aproximadamente 700,000 personas. Y lo que nos lleva al motivo del lanzamiento de hoy. Ponemos a disposición de la región conocimientos avanzados, pero muy prácticos en la materia. Recientemente lanzamos la adaptación al español de una serie de publicaciones de mejores prácticas de ciberseguridad escritas por la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel. De esta serie, hoy destacamos la publicación Recomendaciones de Ciberseguridad y Reducción de Riesgos Cibernéticos para Pequeñas Empresas, que es una publicación muy práctica con consejos sencillos, aplicables a pymes, basados en la experiencia acumulada del ecosistema de Israel. Y de la mano con esta publicación, también lanzamos hoy otro recurso muy accesible de capacitación. Un curso gratuito y de libre acceso en línea que permite a todos los interesados aprender fácilmente estas mejores prácticas para pymes. Les invito a tomar una media hora desde cualquier dispositivo y aprovechar estos videos cortos y de todo el material interactivo para aprender cuáles son los primeros pasos a tomar para proteger su empresa frente a las amenazas cibernéticas. Hace más de una década, y a ver cómo puedo manejar todo esto de la pantalla. Aquí está. Perdón. Hace más de una década que el gobierno de Israel estableció su Dirección Nacional de Ciberseguridad, encabezada hoy en día por el señor Gaby Pornoy, que han escuchado antes. Esta agencia reporta directamente al primer ministro del país, lo que demuestra la importancia de la ciberseguridad para el país. Además de las capacidades en el gobierno, se ha desarrollado un ecosistema muy fuerte en ciberseguridad, generando experticia avanzada y poniéndola a disposición del mundo. El 40% de la inversión privada a nivel mundial en ciberseguridad tiene lugar en Israel, por lo que también posee el segundo ecosistema privado más grande del mundo en esta área, después solamente de los Estados Unidos, contando con más de 500 startups enfocados en ciberseguridad. Los resultados comprobados a partir de esos años de experiencia práctica en gestión ciberseguridad parte de Israel hacen de la INCD un socio estratégico de gran importancia para nuestra misión en el BID de desarrollo de capacidades de ciberseguridad en la región. Este objetivo puede ser alcanzado si, tal y como recalcó el señor Gaby, asumimos un enfoque colaborativo y de sinergia entre todos los actores interesados, trabajando, aprendiendo y respondiendo a las ciberamenazas como un solo cuerpo colaborativo. Puesto que los retos de la ciberseguridad son de naturaleza global, compartir el conocimiento y herramientas para afrontarlos permite beneficiar a toda la población. Este lanzamiento del día de hoy de la adaptación al español de las mejores prácticas y el curso en línea destinados a mejorar la ciberseguridad de las pymes es un producto más de esta colaboración. Tenemos mucho más para contarles el día de hoy, así que paro aquí por el momento para escuchar más acerca de las experiencias israelíes y regionales en el tema. Muchas gracias.
Muchísimas gracias una vez más, Ariel, por el trabajo tanto que haces con los gobiernos de nuestros países, como la oportunidad que tenemos hoy de conocer de primera fuente también lo que estamos haciendo y promoviendo para incrementar la ciberseguridad en nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Quisiera continuar esta mañana, y en la que hemos escuchado muy interesantes ideas y propuestas, con Erez Tida. Eres el director ejecutivo del CERT, del equipo israelí de respuesta a emergencias cibernéticas. También has sido director de operaciones en la Dirección Cibernética Nacional de Israel. Eres también ha liderado acciones de respuesta oportuna a todos los incidentes cibernéticos civiles que son reportados en Israel. A partir de esa tremenda experiencia práctica, lidiando con las respuestas al cibercrimen, esperamos que aprender un poquito más de lo que eres y la institución en la que ha trabajado ha podido desarrollar. A partir de este momento nos presentará los avances de la publicación Recomendaciones de Ciberseguridad y Reducción de Riesgos Cibernéticos para Pequeñas Empresas, que es aquella publicación en la que hemos colaborado y hemos traducido al español para poner a disposición de todos ustedes. Por favor, eres adelante y muchas gracias nuevamente. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes sobre este tema tan importante. En general, les voy a hablar en los próximos minutos sobre la estrategia israelí de cómo proteger los pymes. Si me atoro en el español, tengo aquí a mi amigo Ariel, que me va a tirar las palabras que olvidé, pero en general vamos a tratar de hacerlo. Hay una presentación muy, muy corta, solo para que tratar de entender o tratar de explicar cómo Israel está tratando todo lo que es de ciberseguridad desde las infraestructuras críticas de Israel hasta los pymes, hasta la persona en la calle, como lo llamamos. Y ahorita les voy a enseñar, claro que después vamos a tener un panel y vamos a poder hablar sobre las cosas. Entonces, en general, cuando el Estado de Israel decidió inaugurar la Dirección Nacional de Ciberseguridad, pensamos qué es lo que queremos proteger. Entonces, lo que dijimos es vamos a proteger a todos. Vamos a proteger, como les dije, desde la persona en la calle, los civiles, hasta nuestras infraestructuras críticas, que es lo más importante para cada estado. En Israel hay una ley que nos permite intervenir muy, muy fondo en estas infraestructuras. Pero al final del día, después de estudiar el tema de ataques cibernéticos, entendemos que los atacadores hoy no intentan atacar. Es muy valuoso y muy, muy bien poder atacar una infraestructura crítica, pero el camino a esta infraestructura llega desde los pymes, desde los servicios industriales, desde las empresas chiquitas. Y por eso decidimos que nosotros vamos a proteger a todos. Claro que el nivel de protección es muy diferente a una infraestructura crítica y a los pymes. Y por eso sacamos nuestra metodología de ciberseguridad que les presentamos también en español, traducida a español, para que cada negocio, chiquito, mediano, grande, pueda entender cómo protegerse a sí mismo. Uno, aprender qué tipo de negocio soy y después entender cuáles son los críticos procedimientos que yo quiero proteger y después de eso entender cómo hacerlo. Entonces nosotros, por lado derecho, ven, protegemos a todos, pero no estamos protegiendo en Israel ni al ejército. El ejército con sus unidades cibernéticas de ataque y de defensa, no protegemos la policía y no protegemos los cuerpos especiales, que es nuestro Mossad y Shabak, equivalente a FBI y CIA. Pero sí muy importante entender que en Israel sentamos todos estos cuerpos especiales. Nosotros nos contamos como un cuerpo especial directamente bajo el primer ministro. Sentamos cada semana todos juntos y decidimos cuál es la estrategia israelí por esta semana. Israel toma ciberseguridad muy, muy serio como un estado. Cuando tratamos de dividir a Israel entre niveles, entonces lo que ven enfrente de ustedes
son el pirámide. Entonces, la parte mayor del pirámide son nuestras infraestructuras críticas, como les dije, pero ahí, aunque es lo más crítico de Israel, es, no quiero hacer mala palabra, touch wood, como se dice, tocar madera, pero están muy bien protegidas. Tengo una persona mía en cada una de estas infraestructuras. La gerencia ahí ya habla la idioma de ciber, ya entienden lo que queremos. Tenemos una metodología especialmente para ellos y están muy, muy bien protegidos. En el nivel mediano son todos los servicios básicos que cada civil, que todos los civiles tienen que recibir. Son los ministerios del gobierno, todos los hospitales, los bancos, las compañías de integración y compañías de IT que dan servicios, todas las compañías de telecomunicación, todas las compañías de ¿cómo se dice? Bueno, de hosting, que ahí están todos los sitios de internet. Pero en el nivel más bajo, ahí está el mercado civil o los pymes. Y ahí el problema es que uno, la conciencia de los riesgos cibernéticos no es muy alta. Y no es porque la gente no quiere entender. Es que la gente a veces no piensa que algo puede suceder y no piensa que cuando mete su tarjeta de crédito a cualquier sitio o en cualquier tienda, sus datos están protegidos. Y cuando tú llegas a un shopping mall, a un centro de tiendas, y te dicen, si quieres un descuento, ven, haz una tarjeta de miembro y solo danos tu nombre y tu dirección y tu teléfono y tu email y tus cuatro finales números de la tarjeta, lo que no entienden que cómo están protegidos esos datos, el database de esta compañía o de esta tienda, cómo está protegido. Y por eso entendimos que la conciencia a los riesgos no existe en ese nivel del pirámide. Y lo peor es que todo hoy está conectado. La cadena de suministro es enorme. Yo no, como un atacador, yo no tengo que tratar de atacar una infraestructura crítica. Yo puedo empezar desde abajo, desde el mercado civil, entender quién está dándole servicios a esta infraestructura crítica y empezar de ahí, y eso es exactamente lo que hacen los atacadores. Lo que nosotros tenemos en vista son cuatro familias de enemigos o adversarios o atacadores. Ahorita, hace un pocos años, yo les podría decir que el hacker individual no era nada igual al hacker de un país, cuando un país lo entrena. Entonces, vemos los hackers individuales, los crimen organizado, los terroristas y los países. El problema hoy es que el atacador ya no te ataca frente a ti. Muchos de los atacadores se esconden detrás de otros grupos. Entonces, hoy ya vemos países que usan crimen organizado para atacar. Vemos grupos de terroristas que usan hackers individuales. Les doy a dar un ejemplo muy muy conocido en el mundo. Estamos hoy viendo la lucha entre Rusia y Ucrania. Entonces, lo que ustedes ven, de un parte son dos países que están luchando una guerra física, pero al lado de esta guerra hay otra guerra mucho más grande, que es la guerra cibernética, y no es la lucha entre Rusia y Ucrania. Hay cientos de grupos de atacadores que están sentando en todo el mundo, no en Rusia y en Ucrania, y deciden a qué lado atacar y se juntan a uno de los dos países y están haciendo un daño enorme. Y por eso hoy ya es muy difícil a los ciberdefensores, que somos nosotros, entender con quién estamos confrontando, porque está todo muy mezclado y muy complejo. Y por eso estamos hoy tratando de entender, y voy a parar para que me vean en grande. Y por eso hoy tratamos de entender quién es el atacador. Ahorita les voy a dar muchos ejemplos. Hay muchos casos, la mayoría de ellos no se puede hablar. La Dirección de Cibernética de Israel es un cuerpo
no secreto, pero la información es muy delicada o muy la guardamos mucho, pero sí les voy a dar un par de ejemplos de cómo, de eventos que ocurrieron aquí con pymes, con organizaciones pequeñas y medianas. Entonces, primero que todo, tenemos en mi unidad hay un grupo que todo lo que hace 24/7 es escaneos de todo el cybersphere, todo el arena cibernética de Israel. Todo lo que transmite afuera y todo lo que llega desde afuera de Israel, adentro de Israel, lo estamos escaneando desde afuera. No estamos metiendo a las redes internales de las compañías, pero sí entendemos exactamente o podemos ver exactamente lo que ven nuestros enemigos. Y en muchos casos vemos softwares que no están up to date, que no están, ¿cómo se dice? Actualizados. Actualizados, gracias Ariel. Ya, yeah, mi salvador, Ariel. Entonces, software que no están actualizados. Vemos muchos software que ya están fuera de tiempo y no se pueden hacer un patch. Y uno de los ejemplos es una compañía de seguros, que es una compañía chiquita. Dos semanas antes de que la compañía fue atacada, ya les estoy dando el final de la historia, pero dos semanas antes recibimos una indicación que esta compañía tiene uno de los de la tecnología que no está actualizada. Vulnerabilidad, esa es la palabra en español, vulnerabilidad en un producto. Contactamos a a esta compañía, le dijimos hola, somos la Dirección Nacional de Ciberseguridad, de Ciberdefensa, por favor actualicen a este sistema que está, no está actualizada, está transmitiendo afuera de su compañía y lo que yo veo, el adversario puede ver, el enemigo. Esta compañía, llegamos hasta el CEO, el director general, y le explicamos el riesgo. Y nos dijo la siguiente frase, y no es, hasta hoy estoy muy, ahorita ya estamos sonriendo, pero me dijo, ve, tengo una presentación muy grande el domingo. Estuvimos hablando el jueves en la tarde. No tengo tiempo de actualizar los sistemas, lo voy a hacer el domingo. El ataque sucedió el viernes en la noche y la compañía fue borrada totalmente. Todos sus datos fueron secuestrados, todas sus computadoras fueron secuestradas de datos y él no pagó el secuestro y le borraron toda la compañía. Ahorita, la cosa terrible es que este evento se hubiera podido ser muy chiquito, el enemigo hubiera tratado de entrar y no hubiera podido, si él hubiera solo hecho lo que nosotros le dijimos, que fue muy fácil, no fue una cosa muy grave que tiene que pagar la compañía por dos semanas, eso no, fue tres veces un clic y estaba seguro. Entonces, esa compañía está borrada, lamentablemente les estoy diciendo que no es la única, hubieron muchos casos. Otro caso muy bonito, que esto sí hay buenas noticias al final, pero para que ustedes entiendan, hay una compañía que nosotros recibimos inteligencia del lado rojo. Cuando yo estoy diciendo lado rojo, es muchas unidades que no trabajan dentro de Israel, pero que compartan información de atacadores y de métodos de ataque. Y recibimos una indicación de inteligencia que hay un atacador de un país que no nos quiere mucho, ya ustedes pueden hacer la matemática solos, que el atacador está en esta compañía. Ahorita empezamos a hacer una evaluación de esta compañía y vimos que es una compañía muy chiquita de algo de carga marina, que se cargan productos vía mar. Pero mis analistas empezaron a hacer una investigación y me dijeron, ve, ellos están usando un programa. Este programa está en 80% de todas las compañías de carga en Israel. Ahorita,
La mala noticia es que yo el ministro, nuestra dirección de cibernética, no sabía de esta compañía y no sabía que está en 80% de las compañías de carga. Pero el enemigo sí lo sabía. Él sabía exactamente a dónde llegar. Fue una compañía muy chiquita en uno de los puertos de Israel. Cuando llegamos ahí, vimos que el atacador ya expandió sus herramientas en más de 50% de las compañías. La buena cosa que él no sabía que nosotros ya lo sabemos, ya sabemos sobre él. Entonces empezamos a hacer una operación y es totalmente una operación nacional con todos los equipos de la Dirección de Ciberdefensa Israelí, con compañeros del ejército y de las fuerzas especiales aquí en Israel. Y paso a paso lo que hicimos es abrir una zona exactamente parecida a la zona de la compañía que fue atacada. Transformamos todas las herramientas del enemigo para allá. Él estaba seguro que todavía está trabajando sobre la red de la compañía, pero fue una red de falsa. Él estaba seguro que es la red de exactamente lo que él atacó. Poco a poco limpiamos toda la red de las herramientas verdaderas del atacador y al finalmente no hubo ningún daño. Pero tienen que entender que por casi 2 semanas no entraron ni salieron mercancías de Israel por mar. Eso es algo que puede derrumbar un país. Eso es algo que puede hacer daño enorme, daño financiero. Y por eso nosotros ya hoy sabemos que los atacadores, los mejores atacadores, tratan de encontrar a estos puntos débiles. Y lamento decirles que los pymes son los puntos débiles. Por eso tenemos, y en los últimos 5 minutos vamos a hablar uno de la metodología de ciberdefensa que les presentamos y mi recomendación, cada uno de los gerentes de las compañías tiene que entender qué tipo de compañía tiene y cómo protegerla. Entonces, tenemos muchas recomendaciones, pero vamos a tocar las mayores. Entonces, la primera es capacitación de empleados. Es también capacitación y también conocimiento. Los empleados deben conocer los riesgos del ciberataques. Tienen que entender no abrir cada mail que reciben, no hacer un clic sobre cada URL que reciben. Tienen que entender que todos sus datos, sus tarjetas de crédito, su vida financiera y su vida personal está hoy en las computadoras. Entonces, si hay un problema, el enemigo ya lo sabe. Entonces, capacitar a los empleados. Yo siempre digo, no es suficiente hacer un día de conciencia cibernética al año. No, cada día es día de conciencia. Por ejemplo, nuestro homepage, nuestras computadoras, cuando se entran a modo de duermo, ¿cómo se dice? A sleep mode. Sobre la pantalla hay cosas de ciberdefensa. Cambia tu contraseña. Haz complicado la vida del atacador. Tenemos todo el tiempo conciencia. La segunda cosa es mapeo de los datos y evaluación de los riesgos. Lamentablemente, casi cada compañía chiquita y mediana que yo llego a hablar con el gerente, con el director general, y le pregunto, ¿hiciste un mapeo de riesgos de tu compañía? ¿Qué es lo que más quieres proteger? Y muchos de ellos no saben la respuesta. Dicen, no sé, tengo muchas cosas. Yo te pregunto si mañana necesitas poner el primer peso, el primer dólar sobre un sistema, ¿cuál fue ese sistema? Y muchos no saben, entonces conozcan sus propias organizaciones, tienen que entender qué es lo que necesitan proteger, porque proteger se puede proteger todo el tiempo y negocios chiquitos y medianos no tienen esa cantidad de dinero para invertir e investir en este asunto, entonces decidan qué es lo que quieren proteger. Voy a hablar mucho de licencias de software y de actualización de software. Muchas organizaciones dicen, ay, no hay problema, tengo un antivirus. Pero cuando lo checas, llegas a un
a una investigación, ves que el antivirus es de 2019 y lo copiaron de un amigo que te dio un CD y te dijo, ah, ponlo, está muy bien. Entonces, gente no entiende cómo funcionan las herramientas de defensa. Un antivirus, si no es actualizado y las señas no son de 2022, no vale nada. ¿Ok? Y solo un sistema. Hay antivirus y anti-spam y firewall y muchas palabras con muchas letras que no dicen nada, pero para eso tienen gente profesional. Checan cómo hacer conexión con agencias de ciberseguridad para que les expliquen. Tengo que terminar en un minuto por lo que me dicen ahorita y por eso voy a dar muchas cosas. Contraseñas, cosas que no cuestan dinero. Pueden hacer contraseñas complejas y cambian a cada 3 meses. La mayoría de los ataques es cuando el adversario adivina qué es tu contraseña, porque gente dice, si yo pongo una A grande, A chica, 1 a 7 y punto al final, nadie puede adivinar esto. Les quiero decir que los atacadores usan sistemas que pueden resolver las primeros 1,000,000 contraseñas más común en el mundo y lo hacen en 3 segundos. Entonces, pongan contraseña que solo ustedes pueden entenderla. Y bueno, podemos hablar sobre ciberseguros, hacerlo y redes inalámbricas, cómo manejarlas, pero vamos a dejar cosas para el panel y para preguntas. Y espero que en esos 15 minutos demos un poco algo interesante. Gracias por todos. No, al contrario, gracias a ti, eres la verdad muy, muy, muy sumamente interesante. Espero que para todos quienes estamos en este evento también hayan aprendido y conocido un poco más de la experiencia de ustedes y de que todos somos sujetos de estos riesgos y que cuando nos descuidamos abrimos la puerta a que se puedan producir este tipo de ataques. De todas maneras, yo tengo la oportunidad de poder seguir escuchando más de ustedes porque en este momento pasamos a la etapa de este panel con el cual, además de pedirle a Eres que se quede con nosotros, quiero invitar a que avance en términos virtuales a Fabiana Santellán, gerente de la División de Gestión y Auditoría de Seguridad de la Información de AGESIC en Uruguay. También a Carolina Taborda, que es Cluster Manager de CyberSec, como dijimos, el clúster de ciberseguridad de Costa Rica. Vamos a tener este breve panel en el cual les voy a plantear algunas preguntas que tenemos predefinidas y en el que espero que, por favor, en aras del tiempo, vamos súper bien en tiempo, no se tomen más de 5 minutos en responder. Daré una ronda de preguntas, luego una segunda ronda de preguntas y ya tenemos algunas preguntas de la audiencia que han ido saliendo durante el panel que les voy a transmitir hacia el final. Quisiera comenzar contigo, Fabiana. De nuevo, muchas gracias por venir. Gracias, Juan. En materia de ciberseguridad, y teniendo en cuenta el trabajo que ustedes han realizado con pymes, ¿nos puedes comentar sobre los esfuerzos que han implementado y algunos de los resultados y logros que han tenido durante este tiempo? Y con gusto. Antes que nada, quiero darles los buenos días, las buenas tardes a todos. Muchas gracias al BID por la invitación a compartir nuestra experiencia en materia de trabajo de concientización con pymes. En particular, quería comenzar dándoles un contexto de qué entendemos por pymes y cuál es la situación de este tipo de organizaciones aquí en Uruguay. Las pymes las entendemos como aquellas empresas que tienen hasta 99 empleados, personas empleadas, siendo las pequeñas, las que tienen entre 5 y 19, entendemos las que son de 1 a 4 como las pymes, las micro o los emprendedores directamente, y las medianas las que tienen entre 20 y 99. Eso porque no todos los países se consideran como las mismas dimensiones y me parecía pertinente aclararlo. Para que se hagan una idea del impacto de las pymes en nuestra economía, hoy en día representan algo así como el 94% de las empresas
privadas que hay en el país emplean al 67% de los trabajadores que están en el ámbito privado y representan un porcentaje cercano al 40% del Producto Interno Bruto. O sea que realmente tienen un impacto relevante en lo que es la economía del país. Yendo a las iniciativas, a fines del año pasado realizamos un estudio, que era el que mencionaba Ariel más temprano, vinculado a ciberseguridad en más de 360 organizaciones, tanto del sector privado, del sector público, como de instituciones de salud, que tenían más de 20 empleados, o sea que ahí no abarcamos a las pequeñas, sino que partimos de las medianas empresas a las grandes. Y de este estudio se desprenden varios datos que resultan interesantes y que me gustaría compartirles, que ya confirman de antemano lo que nosotros preveíamos, ¿no? Que era el comportamiento de las pymes o de las empresas en independientemente del rubro, porque acá, digamos, no hay grandes diferencias según el rubro de actividad. Algunos de estos datos era que más o menos un tercio de las empresas medianas no tiene o no sabe si tiene, lo cual ya de por sí habla mucho, un responsable de tecnología. ¿Bien? Y cuando lo tienen, o sea, aquellas empresas que sí lo tienen, el 37% de esas empresas tiene un responsable externo, o sea que, en otras palabras, solo un tercio de las organizaciones, o sea, de las medianas empresas, tiene la capacidad instalada. O sea, por lo general, si lo tienen es de afuera o directamente no lo tienen. En el entorno del 60% de las organizaciones destacan la importancia de la ciberseguridad. O sea, cuando uno les pregunta, dice, sí, sí, la ciberseguridad es muy importante. No obstante, más de la mitad no cuentan con un CISO o con un responsable que responda por estos temas, ¿no? Lo cual también hace a lo que mencionaba hoy Ariel, que se condice bastante con los números, que una de cada 10 detecta o declara haber tenido un incidente. Ahora, si no tenemos una persona que esté velando por la seguridad, si ni siquiera hay alguien que esté velando por la tecnología dentro de la organización, ese número del 10% que haya detectado un incidente, uno tendería a pensar de que no están viendo el 100% de la realidad o el 100% de la foto. Seguramente han tenido incidentes o están teniendo atacantes dentro de sus infraestructuras y de repente no lo saben. Entonces, un poco de las reflexiones de estos resultados es que también en línea de lo que mencionaba Ariel, si escuchamos lo que mencionaba de los números de Estados Unidos, los números de España, no tenemos números en lo que refiere a indicadores que sean muy diferentes, lo cual habla de que esto de estar conectados, en realidad no importa en qué parte del mundo estemos, el nivel de exposición y el nivel de comportamiento son bastante similares, ¿no? Seguramente en algunos espacios hayan diferencias, pero en términos generales vamos más o menos todos en la misma línea. Además, una conclusión rápida que se desprende de este estudio que nosotros realizamos es que cuanto más pequeña es la organización, que de hecho hoy Eres lo mencionaba también, es aún más vulnerable, ¿no? En muchos casos no existe un responsable claro de tecnología, mucho menos uno de seguridad, y eso hace que sean de por sí más vulnerables ante un potencial incidente de seguridad. Por eso es que entendíamos fundamental compartir estas experiencias, que se den estos espacios de intercambio, y aprender no solo de los casos de éxito, sino también de los que no son tan exitosos, ¿no? Porque al final del día, digamos, todo es dato que sirve. Además de este estudio que hicimos, que sin dudas todavía no lo hemos publicado, la idea es publicarlo a la brevedad, nos permite tener como una foto del estado actual de las empresas en Uruguay. Tenemos una iniciativa que se llama Seguro te conectás, que es una iniciativa de concientización que la tenemos de hace ya 10 años más o menos, que está avanzada en una campaña que seguramente muchos conozcan, que es Stop Team Connect, que siempre tiene un mensaje positivo, que apela a la reflexión,
a la toma de conciencia de los aspectos y de las buenas prácticas en ciberseguridad, y que tiene más que nada el foco de fomentar o de enseñar o de concientizar el uso responsable y seguro de la tecnología. Hemos trabajado en estas iniciativas para diversos públicos, ¿no? Como son la ciudadanía, en términos generales. Hemos trabajado también con los espacios docentes y estudiantes, porque como han comentado desde el inicio, o sea, esto es algo que se tiene que venir ir trabajando a todos los niveles, ¿no? Desde las más tempranas edades. Y en octubre del año pasado, motivado sin dudas por lo que fue la aceleración de la transformación digital que implicó la propia pandemia, o sea, sobre todo las MIPYMES, capaz que tenían un comercio, un negocio que era de atención personal y se volcaron rápidamente, por sobre todo las cosas a redes sociales, a transformar su manera de relacionarse con sus clientes, ¿no? Y junto con esta iniciativa que hicimos de esta iniciativa Seguro Te Conectás, generar esta campaña para pymes, lo hicimos junto con diversas organizaciones que ya trabajan directamente con emprendedores y pymes. No fuimos nosotros quienes fuimos directamente a trabajar con las pymes, sino que usamos las redes que ya existen, que ya conocen las necesidades, que ya saben dónde están los problemas, y a través de ellas nos fuimos a trabajar directamente en territorio mediante diferentes estrategias y formas de llegar que más adelante les comento, pero desde ya que los invito a conocer nuestra campaña, que la van a encontrar en la página de AGESIC bajo el nombre de Seguro Te Conectás. Muchísimas gracias, Fabiana. La verdad, bastante comprensivo el abordaje que han realizado ustedes en este tema. Quisiera también invitar ahora a Carolina, aprovechando que tenemos la oportunidad de poder conversar con personas que tienen diferentes visiones y experiencias en el trabajo en este sector. Como les comentaba al inicio, Carolina es manager de clúster de ciberseguridad en Costa Rica y ha venido trabajando en temas de innovación y desarrollo tecnológico, tanto desde la academia como también en el trabajo aplicado desde el sector público y en proyectos de cooperación internacional. Carolina, bienvenida nuevamente, y quería aprovechar de preguntarte si es que nos puedes contar sobre el rol que tiene el clúster CyberSec y cómo han venido colaborando con Costa Rica, con el país en general, en la prevención de ciberataques, y cuáles son los planes que tienen ustedes de mediano y largo plazo para las pymes. Gracias, Fernando, y muy buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. CyberSec Cluster es una iniciativa que ha venido conformándose desde hace varios años, pero justamente en este 2022, donde ya se formaliza y se consolida como una asociación sin fines de lucro. Ese planteamiento, ¿verdad?, de ese desarrollo, de sobre todo ir aprendiendo en conjunto con el desarrollo digital de la economía en Costa Rica, cómo podemos desarrollar y aprovechar los recursos que tenemos en educación y en sensibilización para desarrollar una buena cultura de ciberseguridad, ha sido uno de los ejes estratégicos que nos ha impulsado. CyberSec Cluster es una alianza público-privada, está compuesta por miembros de la triple hélice extendida, tenemos miembros de gobierno, academia, sector privado, dentro del cual inclusive el 18% son pymes, ¿verdad? Entonces no solo es el proceso de educación y formación que podemos orientar a las pymes a nivel general de todo el territorio nacional acá en Costa Rica e incluso latinoamericano, porque parte de la visión de CyberSec Cluster es poder fortalecer esos lazos de colaboración con toda la región y poder desarrollar una mejor ciberseguridad en Latinoamérica. Asimismo, pues también abrimos las puertas a estos miembros que forman parte y que van fortaleciendo el desarrollo del mercado en ciberseguridad, que también le permiten a las diferentes empresas
a tener alianzas y poder fomentar el desarrollo de las capacidades que muy bien nos mencionaba Eres, que definitivamente Costa Rica no es ajena a estas situaciones. Las pymes definitivamente son una población vulnerable. De hecho, este año, que ha sido un año particularmente desafiante en la situación nacional de ciberseguridad para Costa Rica, nos hemos abocado a trabajar con las poblaciones vulnerables en temas de ciberseguridad, ¿verdad? En este caso, pues sí, las pymes, porque en Costa Rica representan el 97% del sector privado, por lo que es delicado. Y tenemos que empezar desde la cultura, desde poder desarrollar y mejorar esas buenas prácticas y capacidades, desde la alfabetización digital, hasta ya lo que podamos invertir en temas de estrategias, de planes de contingencia, de infraestructura y las tecnologías que muy bien nos compartía ahora Eres. CyberSec está orientado justamente en dar, en primero, por un lado, articular a los sectores de manera colaborativa para poder desarrollar de forma ágil y efectiva diferentes soluciones orientadas a ir atendiendo esos dolores colectivos. En este caso, la educación y el desarrollo de cultura es clave y hemos estado trabajando principalmente en eso, así como en el desarrollo de la fuerza laboral, porque como bien lo mencionaban hace un rato, necesitamos más profesionales y ojalá perfiles más diversos. No solo trabajamos en desarrollar más profesionales en la fuerza laboral, sino también hacer un esfuerzo porque más mujeres participen del sector de ciberseguridad y que podamos tener esos perfiles variados que puedan apoyar. También hemos desarrollado en temas de comunicación, porque al fin y al cabo la ciberseguridad es un tema que arranca por ahí, ¿verdad? Por la comunicación, porque hablemos del tema, porque aprendamos sobre todo lo que no sabemos o que tal vez hemos tenido malos hábitos, como mencionaba bien Eres ahora con el uso de claves, que en este caso hemos desarrollado de forma colaborativa con el Colegio de Periodistas de Costa Rica y con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como con las cámaras, porque de eso se trata, de trabajar de forma colaborativa, una campaña que se llama La Ciberseguridad Te Incluye a Vos. Hemos estado desarrollando cápsulas de conocimiento, contenidos para redes sociales y talleres inclusive, tanto para pymes como inclusive para los medios de comunicación, para que estén cada vez más preparados y puedan compartir este conocimiento que es de valor para todos. También promovemos programas de sensibilización en centros educativos, porque de nuevo la ciberseguridad es cuestión de todos, entonces tenemos que preparar a los tomadores de decisiones, a los altos jerarcas, a todos estos líderes que van generando impacto en el ecosistema, pero también, como muy bien lo mencionaba Eres, pues tenemos que trabajar también con las personas y sobre todo alejarnos del tema de la ciberseguridad desde un abordaje negativo, como bien lo mencionaba Fabiana, y de miedo. La seguridad es un concepto que en realidad como ciudadanos físicos lo manejamos bastante bien. Sabemos cómo proteger nuestros bienes, cómo proteger a las personas que queremos. Pero cuando lo trasladamos a la dimensión digital es que se nos distorsiona un poquito. Pero en realidad el concepto y el principio es el mismo. De tener las mejores prácticas y estar alertas porque lamentablemente la tecnología es un superpoder que se utiliza para el bien o para el mal. Y tenemos que estar preparados para todas aquellas situaciones donde la tecnología no se utiliza para el bien. Muchísimas gracias, Carolina, y la verdad es muy interesante ver cómo en Costa Rica precisamente se están preparando para mejorar la capacidad de respuesta que tienen ante, como dices tú, estos usos no tan buenos que se hacen de las tecnologías, en este caso de las tecnologías digitales. Quisiera aprovechar ahora para volver con Eres. Muchas gracias por quedarte también con nosotros y seguir compartiendo. Y te quería pedir que profundice un poco algo que nos contaste, pero para entender un poco más del proceso que vivió Israel en este tema en particular, es sobre las motivaciones y esos factores que llevaron a Israel a convertirse en lo que es hoy un país líder en prevención de ciberataques, y también en el contexto en el que deciden desarrollar esta serie de metodologías que están enfocadas en la PYME, como nos contaste que ustedes identificaron que eran quizá uno de los eslabones débiles en la cadena de ciberseguridad. Ok, entonces no es gran noticia, pero Israel está en un barrio muy complicado.
Es un país chiquito, rodeado por muchos países que la mayoría de estos países no nos quiere en esta área. Y la situación ha cambiado en los últimos años. Ya las amenazas físicas ya no son tan... Siempre es algo grave, pero los ciberataques se convirtieron en un arma muy común. Hace varios años, hacer un ataque cibernético fue algo que nadie hubiera dicho que lo ha hecho. Nadie hubiera tomado crédito o responsabilidad o orgullo en hacer un ataque cibernético. Y por eso la mayoría de la gente no sabía que están bajo ataque. El problema es que hoy ya son ataques ¿cómo se dice la palabra? Legítimo. Hoy atacar en ciber ya es legítimo. Ya vemos ahorita en la guerra de Rusia-Ucrania que están atacando hospitales y plantas de energía. Y Israel entendió hace mucho tiempo como que es un país que ya está muy acostumbrado a defenderse. Entonces, como estamos muy, muy expertos en la defensa física, entendimos hace muchos años, y eso sí debo decir, antes de muchos países, que el mundo de ciberataques va cambiando y va siendo mucho más grave y mucho más grande. Y por eso Israel empezó a defenderse hace muchos años, entender cómo se defiende, y les voy a solo mostrar en unos puntos, no qué pasó hoy 10 días atrás, qué va a pasar hoy 10 días en adelante. Nosotros ya no pensamos qué es el ataque que voy a recibir hoy. Yo ya estoy pensando con un equipo que se llama, bueno, el nombre no es importante, pero ese equipo ya piensa cuáles son los retos 10 años de hoy. Estamos hablando de coches automotivos. Los coches van a manejar solos. Si yo no empiezo hoy a meterme en el diseño de los coches, después que esos coches ya están por miles y millones en las calles, después defender los sistemas del coche para que no choquen o que no hagan demasiada velocidad o no frenen, eso ya es muy tarde. Por eso hoy ya nos estamos metiendo en todos los proyectos que vemos 10 años de hoy. Y eso hicimos también hace 10 años. Pensamos cómo Israel va a aparecer en 10 años. Muchas de las cosas teníamos muy correcto. Muchas de las cosas estamos aprendiendo hoy diciendo, pensamos hace 10 años, porque en ciber cada año es como años de pedo. Son como 7 años de vida normal. Y por eso cuando piensas 10 años adelante, puede ser que imagina 70 años adelante en vida normal. Pero eso es lo que yo pienso que cada país tiene que pensar y cada compañía y organización tiene que pensar, porque las amenazas ya están aquí. Otro ejemplo, estamos ahorita tratando mucho con el Artificial Intelligence, mucho del 5G, toda la comunicación en 6 meses va a cambiar. Toda nuestra información va a estar afuera, en la nube. Todo. Ya no vas a tener tu computadora en un cuarto cerrado y muy protegido. Y por eso hay que pensar hoy cómo protegerse o cómo reaccionar o cómo actuar cuando toda la información ya está en la nube. Y eso es una de las sugerencias y eso es una de las respuestas por qué Israel se considera un líder en ciberseguridad. La otra cosa es que no es un secreto. Hoy hay varios países y varias organizaciones que están tratando muy duro a atacar a Israel en ciber. Estamos hablando, no es gran secreto. Irán es el líder de ataques contra Israel. Hay cientos de ataques de Irán diariamente sobre Israel. Tenemos a Hezbollah por el norte y a Hamas por dentro de Israel. Entonces estamos todo el tiempo muy ocupados y ahorita cuando trabajas todo el día en algo te conviertes en bien en lo que haces. Si hubieras todo el día construyendo casas, al final del tiempo vas a ser muy bueno en construir casas. Entonces nos están
teniendo ocupados. Y cuando estás muy ocupado, aprendes, haces muchos errores, pero aprendes de esos errores cómo hacerlo mejor. Y por eso pienso que Israel sí hace muchos esfuerzos, sí hace mucho esfuerzo en pensar cómo el adversario, cómo el enemigo, cómo la tecnología nos va a encontrar en un par de años. Muchísimas gracias, Jerez, y recordarnos también de que una cosa es que reaccionemos a lo que pasó, pero en verdad este es un tema de mirar hacia el futuro y prepararnos para lo que viene. Y en ese contexto, Carolina, quisiera volver a ti y que nos cuentes, desde la experiencia que tienen ustedes, qué condiciones necesitamos entonces, al menos en el caso de Costa Rica, para que las pymes puedan mejorar su sistema de defensa y su sistema de protección en tema de ciberseguridad. Gracias, Fernando. Bueno, creo que primero debemos entender que la ciberseguridad es una estrategia integral y multinivel. ¿A qué me refiero con esto? Que no es únicamente, como decía, eres el antivirus o el CISU, como mencionaba Fabiana, sino que todo empieza, bueno, primero desde la cultura de ciberseguridad. ¿A qué me refiero con esto? A de nuevo, tener claro, aunque seamos una pyme y tenemos una sola computadora, o sea, entender que si utilizamos un dispositivo electrónico y estamos conectados a internet para poder trabajar, automáticamente necesitamos una estrategia o un plan de ciberseguridad. Y para ello hay que empezar con esa cultura, con la cultura de poder hacer bien nuestras claves, de poder conseguir un antivirus, de saber cómo estamos compartiendo los datos. En los detalles es donde está, yo creo que el éxito de ese desarrollo de la cultura. Desde algo tan sencillo como mandar, por ejemplo, un correo masivo a nuestros clientes y no poner los correos en copia oculta, eso ya es una mala práctica, ¿verdad? Entonces, debemos entender que la ciberseguridad llega, su alcance llega hasta esos pequeños detalles, ¿verdad? Que tenemos que ir desarrollando a lo interno de la PYMES. A eso se le suma, pues sí, la parte de inversión, de cómo ya lo presentaron tanto Ariel como eres, ya aprendimos que sale caro, o sea, las consecuencias son caras, el de no hacer un esfuerzo en invertir, que ya no es una opción, o sea, no es si pueden o si quieren o si les parece, ya es necesario. Así como ya sabemos, por ejemplo, los emprendedores que invierten en un dominio para su página, ¿verdad? Tienen que invertir en ciberseguridad, eso no es discutible, ¿verdad? Entonces tienen que empezar a definir cuáles son esas pequeñas acciones. Por supuesto, hay que ir paulatinamente en función al índice de riesgo que bien mencionaba Eres, que hay que conocer también, ¿verdad? Dependiendo del tipo de servicio o producto que nosotros comercialicemos, vamos a tener un índice mayor o menor de riesgo. Y eso es importante también comprenderlo. Ahora bien, todas estas condiciones a nivel interno de la PYME se empieza a conectar con la parte externa, ¿verdad? Los proveedores también tienen que tener buenas prácticas porque hay un encadenamiento, así como hay encadenamientos productivos, ese encadenamiento en la ciberseguridad es clave. De nada me sirve a mí tener una cultura de ciberseguridad muy alta si mis proveedores no mantienen esas prácticas, ¿verdad? Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Y asimismo ya empezamos a crecer en esos niveles mucho más amplios de la estrategia de ciberseguridad. Por supuesto, requerimos normativa, en eso en Latinoamérica todavía estamos trabajando en fortalecer las unidades de seguimiento, de coordinación de amenazas, en la legislatura, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, tenemos una muy buena ley en relación a crímenes digitales, sin embargo, no tenemos todavía una ley específica de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces tenemos que ir fortaleciendo esas acciones legales que van a permitir también tener ese contexto. Tenemos una ley de protección de datos, ¿verdad? Porque ahora de nuevo también se van articulando con las diferentes leyes que tenemos que ir desarrollando y eso es importante. Es importante aprender también a desarrollar estándares. ¿Cuáles son nuestros estándares de calidad en ciberseguridad para la industria, para que nuestra industria esté fortalecida? Entonces, parte de lo que debemos comprender como pymes y de lo que estamos trabajando en habilitar
es que, de nuevo, bueno, primero nos involucra a todos, es responsabilidad de todos, ¿verdad? No es de alguien más, no hay que esperar a que alguien más me lo resuelva, ¿verdad? No, no es la responsabilidad de una institución pública o de un ministerio, sino que empieza por cada uno de nosotros, por cada uno de los funcionarios o de los colaboradores que tenemos en la organización, sean 100 o sean 5. Siempre vamos a necesitar tener esa relación y saber que estamos en un proceso de construcción, lo cual nos pone un desafío también, porque veamos el ejemplo de Israel, donde Eres nos dice, bueno, nosotros ya nos estamos anticipando a lo que viene 10 años, y en Latinoamérica siempre continuamos en correr por ir cerrando las brechas. Entonces, claro, eso nos da una pequeña desventaja, pero eso no quiere decir que no podemos seguir avanzando y seguir planteando las diferentes acciones y soluciones de manera colaborativa entre todos los sectores, comprendiendo que esa responsabilidad individual se conecta con un impacto colectivo que tenemos que trabajar para poder mejorar, y que poco a poco, parte de lo que he pensado yo en relación a las experiencias que hemos tenido en Costa Rica es que estas condiciones nos fortalecen. O sea, es realmente imposible, me parece a mí, que de aquí podamos tener un retroceso, sino todo lo contrario. A partir de ahora, más bien vamos cada vez mejorando, y ese es el objetivo que tenemos, incluso como CyberSec Cluster, de seguir fortaleciendo tanto al país como a la región. Muchísimas gracias, Carolina, y nos recuerdas también que nuestros desafíos, como bien dices, no son cerrar la brecha, son cerrar la brecha y además saltar hacia el futuro y seguir un modelo más parecido al de Israel, en el fondo anticiparnos a lo que viene en el futuro, y eso nos requiere un pensar en estrategias que no sean de corto plazo, sino que mediano y largo plazo también. Y en ese sentido, Fabiana, me gustaría volver a ti para que en esta mirada que tenemos que tener en la región para poder hacer este leapfrogging, ¿no?, hacia la frontera de, en este caso, de ciberseguridad, si es que nos puedes compartir, dentro de las experiencias que tienen ustedes, algunas que consideres relevantes para que el resto de los países de la región pudieran aprender algo de la experiencia del Uruguay. Genial. Antes que nada, comparto absolutamente lo que han venido compartiendo y comentando mis colegas. Sin duda, la mejor iniciativa que hemos tenido para pymes es justamente la que les comentaba en mi intervención anterior, que es de Seguro Te Conectas. Nosotros en esta iniciativa en particular, la campaña que hicimos para emprendedores y pequeñas empresas, desarrollamos consejos a dos niveles. Por un lado, diversas infografías, materiales que permiten la sensibilización y la implementación de buenas prácticas en materia de seguridad, abordando 5 temas que entendemos son fundamentales, que son como esas cosas que incluso nosotros a nivel personal deberíamos implementar. Es, por un lado, el uso de buenas contraseñas, lo mencionaba hoy Eres, si existe un mecanismo de múltiple autenticación, múltiple factor de autenticación, aunque sea un doble, de poder usarlo, ¿no? Ese tipo de cosas que va desde la contraseña de Instagram, que puedo manejar yo, la de LinkedIn, la red social que más utilicen, hasta lo mismo si es un emprendedor, lo mismo si es una empresa, del tamaño que sea. El generar copias de respaldo, copias de seguridad, parece que son temas que es algo de la NASA, ¿no? Pero es algo tan vital como el decir, bueno, yo persona quiero respaldar la foto y no perder la foto del cumpleaños de mi hijo. Bueno, lo mismo pasa en una organización. De hecho, muchos de los incidentes que ocurren y que hacen, como comentaba ayer, es que las empresas dejen de salirse del sistema, que no pueden recuperar sus datos, es porque no tienen buenas copias de seguridad, no tienen forma de respaldar, de recuperar, los sistemas que por alguna razón se vieron comprometidos. En tercer lugar, el manejo de dispositivos. Bueno, el tener cuidado con un celular, con la tablet, con el notebook, ni que hablar si tenemos computadores personales, pero bueno, qué precauciones que tengo que tener en el manejo de dispositivos,
el phishing y por último el malware, que van prácticamente de la mano. El phishing, al menos en Uruguay, sabemos que en buena parte de la región y el mundo, es de las cosas más baratas de implementar y más exitosas que tienen los atacantes, porque atacan al eslabón más débil de la cadena, ¿no? A veces, cuando nosotros damos charlas de concientización, dicen, bueno, te muestran un caso de phishing, ¿no? El típico, acá en Uruguay se llama el cuento del tío, la estafa nigeriana, ¿no? Que dice, bueno, usted ganó 3 millones de dólares, gíreme 500 para que yo se los mande. Y dice, bueno, ¿quién cae en eso? ¿No? Y bueno, capaz que uno que está de repente bien informado, que esto es parte de la cosa, no cae en ese tipo de phishing, pero sí cuando vienen phishing, por ejemplo, del lado financiero, que están extremadamente bien armados, que cada vez están mucho más detallistas en cómo se preparan todas esas campañas de phishing, realmente del otro lado tiene que haber un usuario preparado e informado para no caer en esas prácticas, ¿no? que muchas veces van de la mano con el malware, ¿no? Hoy hablábamos, bueno, si viene un correo de phishing, si viene con algún artefacto, algún adjunto que pueda después infectar el dispositivo que fuere, si es un ransomware, el tener buenas copias de seguridad, sin duda va a ir de la mano. Entonces generamos esa guía, ¿no? Con foco en pequeñas empresas y emprendedores, decir, bueno, todos estos consejos, ¿cómo lo implemento yo en mi organización que es chiquita? ¿No? Porque muchas veces lo que nos reclaman, bueno, pero esto es con la visión de una gran empresa, ¿no? Yo no tengo un equipo de tecnología, yo no tengo un responsable de seguridad, está perfecto. Está bien, digamos, en tu caso sos uno, sos dos personas, no vas a tener esos roles tan definidos. Pero sí, la implementación de buenas prácticas es como que nadie, absolutamente ninguno de nosotros, tiene la excusa. Y por otro lado, desarrollamos un cuestionario con preguntas muy simples, muy pensadas en los emprendedores, muy pensadas en las empresas realmente pequeñas, que le permite generar, en base a un conjunto de preguntas, su propio diagnóstico de seguridad. Y de ahí generar un conjunto de recomendaciones que les permite tener como una especie de plancito de acción, decir, bueno, esta es mi situación actual, esta es mi situación de riesgo, puedo mejorar estas cosas, ¿cómo las mejoro? ¿No? Sin perder de vista, ¿no? Como mencionaba, que muchas veces las plataformas tecnológicas que usan estas organizaciones son el celular, son el notebook, es su portal de venta es Instagram, es una red social, ¿no? Sin perder de vista el público al que nos estamos dirigiendo. Quiero rescatar y quiero volver a resaltar que esta campaña la preparamos junto con diversas organizaciones, fueron más de 10 organizaciones que trabajan directamente con emprendedores y pymes. Es así que está, por ejemplo, ANDE, que es la Agencia Nacional de Desarrollo, con el Banco Central, que tiene una interacción muchas veces directa, el Ministerio de Industria, las diferentes cámaras, cámaras de comercio, cámara de economía digital, cámara de tecnología, diferentes organizaciones públicas y privadas que trabajan en el día a día y en territorio. Si bien Uruguay es un país chiquito, muchas veces las cosas se centran en la capital, entonces para nosotros era importante poder llegar a todas partes dentro del país. Esta campaña la lanzamos el año pasado en octubre, aprovechando el mes internacional de la concientización en ciberseguridad, y aprovechamos con la excusa del mes de la concientización y con la ayuda de todos estos socios con los que generamos la campaña, el generar instancias de charlas informativas, talleres, diferentes formas de difundir estas buenas prácticas, pero siempre de la mano con estos socios que para nosotros fueron fundamentales. De hecho, hoy lo mencionaba más temprano, la importancia de las alianzas, ¿no? Generar sinergia con diferentes organizaciones, para nosotros es sustancial. Desde AGESIC nosotros sabemos de seguridad, pero los problemas que enfrentan las pymes, los emprendedores, no siempre son conocidos por nosotros.
Este trabajo conjunto nos permitió saber cómo dirigirnos, qué temas y qué problemas abordar y plantear soluciones especiales para este público, ¿no? Si bien capaz que los titulares son para todos los mismos, el poder hacerles una bajada como más específica a sus necesidades. Muchas gracias, Fabiana. Espero que también todos hayamos estado ahí tomando notas de lo que han podido avanzar en Uruguay. Eres, quería volver a ti precisamente también tomando uno de los casos, ¿no? Que hemos visto que aquellos que quizás no están tan preparados para trabajar en el mundo digital, digamos, son empresas y pymes, micro, pequeñas empresas, que quizás no son del todo digitales y que por lo tanto no tienen un expertise ex ante los temas de ciberseguridad. Y podría ser que hayan sufrido un ciberataque. Y la pregunta es si tú nos pudieras sugerir acciones para este perfil de empresa, ¿no? Como te digo, no necesariamente digital, con bajo conocimiento de ciberseguridad. ¿Qué podrían hacer una vez que sufren un ciberataque? Y si tienes algún ejemplo, te lo agradecería. Excelente. Entonces, primero que todo, como dijo Fabiana, no todas las cosas son muy caras o muy complejas para hacer. Entonces, divido mi respuesta a dos. Uno es prevención cibernética. Es exactamente cosas que no cuestan mucho dinero. Si entienden que cada peso o cada dólar que van a poner antes del ataque es equivalente a $80 después del ataque. Entonces, si para proteger tu organización ahorita pones $1,000 después del ataque, va a ser 80 veces más para recuperar la información. Entonces, prevenir, ¿cómo se dice? Prevenir y no lamentar. Prevenir es hacer contraseñas complejas, es poner backups, ¿cómo se dice? Respaldos. Respaldos, gracias. Respaldos a toda su información. No son cosas caras, no son cosas complicadas. Tener, en el buen caso, alguien que entiende en ciberseguridad, no experto, un IT que sabe cómo cada 3 meses que no puedes entrar a tu mail sin que cambies tu contraseña. Entonces, hay muchas cosas y acciones que hacer en la metodología que les presentamos en español. Hay muchos de esos consejos cómo hacerlo muy fácil. Pero una vez que sí recibiste un ataque de ciber, y lamentablemente nosotros siempre decimos que no es imposible, es solo cuestión de tiempo. Cada uno de 5 negocios en Israel también ha sufrido de ataque cibernético, de secuestro de datos, de información que salió afuera solo para hacer daño. Entonces, sí, mi consejo es que cada compañía, especialmente si no tienen mano de obra cibernética en su compañía, hacer tratos con compañías que esa es su trabajo. Exactamente cuando tu coche se descompone, si sabes arreglarlo, excelente, pero si no, vas al taller. Por eso hay compañías, ahí puedes comprar horas de servicio de equipos de IA, de responde de incidentes. Esa compañía está firma un contrato contigo que cada vez que tienes algo, ellos llegan y te ayudan. Hay MSSPs, son compañías que te dan servicio de monitoreo. Tú les mandas los datos que tú quieres proteger y ellos te hacen como un SOC, Security Operations Center, que es como un cuarto de guerra cibernética. Ellos te monitorean, ellos rastrean, ellos te dan indicaciones de compromisos que algo malo está en tu red. Entonces, hay muchos, no, como se dice, if you can't do it, outsource it. Si no lo puedes hacer, mándalo fuera que alguien lo haga por ti. No, nosotros no contamos que cada organización tenga su CISO. Ya lo discutimos. Solo, por ejemplo, en Israel hay 260 municipalidades. Solo 100 tienen CISO. Entonces, ¿qué? Los otros 150 no tienen nada. Ellos tienen contratos con expertos.
Cuando tú haces un banco de horas con una compañía, no cuesta mucho y tú puedes estar muy seguro. Entonces, tomar estos contratos, tomar las cosas muy simples que puedes hacer en YouTube y aprender cómo proteger tu red. Las 10 recomendaciones más fáciles de utilizar y entender que la conciencia de los trabajadores es algo que no cuesta dinero y eso es prevenir 80% de los ataques. Porque si todos están pensando cyber, no vas a estar mucho más protegido. Les puedo dar muchos ejemplos, pero el mejor ejemplo, y eso es muy chistoso, como saben, en Israel haces 3 años de ejército, pero después haces servicio hasta la edad de 45, o locos como yo que lo hacen hasta más tarde, pero eso es otra historia. Pero hace unas semanas hubo un ejercicio muy grande del ejército, de las reservas. Y cuando yo llegué al ejército, 5 de mis compañeros de mi equipo me dijeron, oye, recibimos un SMS muy raro que cada soldado de las reservas recibe $100 del país por venir a las reservas. Y yo les dije, vean, me parece un phishing. No aprieten, hey, claro, decía, si quieres el dinero, aprieta en el smartphone este link. Claro que les dije, esperen, yo soy el ciber experto. Llamé a mi oficina, les dije, oigan, ¿conocen algo? Y me dijeron, sí, es un ejercicio de nosotros contra la gente que va al ejército, porque sabíamos que era un ejercicio muy grande. Entonces fueron targeted, los pusieron en la marca. Y eso es, ¿por qué estoy diciendo esta historia? Porque mis compañeros del ejército no son ciberexpertos, pero yo todo el día les digo, conciencia, no apriete nada, no hagan esto y no hagan esto. Y 5 de ellos me dijeron, no apretamos, te llamamos a ti. Entonces es algo muy fácil y ellos no cayeron en este ejercicio. Solo para el chiste, ahorita estamos hablando y estoy jugando con mi teléfono y un amigo, les voy a enseñar porque es en tiempo real y siempre me gusta que pasen cosas así. Un amigo me manda eso, ¿ok? ¿Todos lo ven? Ahorita, vean el tiempo, es ahorita. Dice, ¿qué dice eso? Le dije, alguien te está tratando de entrar a tu Gmail y ese es el two-factor authentication, la autenticación doble. Cambia tu contraseña porque alguien está tratando de entrar a tu línea. Eso es ahorita en vivo. No tengo vida, mis amigos me están haciendo locos. Bueno. Entonces, por lo menos ya sabemos que no solamente nosotros disfrutamos de tu buena disposición a ayudarnos en ciberseguridad, sino que tus amigos también y quienes te conocen. Multitasking en vivo. Muchísimas gracias, Eden, nuevamente por tu respuesta. Yo sé que estamos un poquito pasado de tiempo, pero también les cuento que hemos tenido muy buena participación de parte de nuestra audiencia, que nos ha hecho algunas preguntas. Quiero, si estás ahí, Ariel, todavía, ¿no? Si te puedes conectar también a esta sección en la que voy a seleccionar algunas de las numerosas preguntas que nos han llegado, que también hay algunas se han ido respondiendo durante el evento también y durante las intervenciones que tenían ustedes. Tengo una específica con nombre y apellido, digamos, para Ariel. Nos preguntan, Ariel, ¿cómo el blockchain podría aportar a los temas de ciberseguridad? Sí, muchas gracias por esta consulta. El blockchain es una familia de tecnologías, mientras la ciberseguridad es un fin, es un propósito. Y la pregunta es, ¿cómo se pueden usar ese tipo de tecnologías para lograr ese fin? Y la respuesta es que realmente en la actualidad no se usa mucho tecnologías de blockchain para lograr este fin. Se usa mucho en otros mundos, más en los mundos financieros, más en mundos de transacciones, no tanto en el mundo de ciberseguridad. Lo que sí hay una relación entre ambos conceptos en que el blockchain debe estar seguro y protegido para que funcione bien. El blockchain necesita ser ciberseguro, debe ser ciberseguro.
pero para lograr la ciberseguridad de una organización generalmente no se usa mucho tecnologías de blockchain. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Quisiera seguir con Fabiana. Fabiana, nos preguntan, y esto obviamente no puede ser la respuesta para toda América Latina, pero sí al menos en el caso de Uruguay, ¿qué medios disponibles podría sugerir para llevar a los profesionales de las empresas a involucrarse más y aprender más en los temas de ciberseguridad, más allá de lo que venimos nosotros diseminando el día de hoy? En Uruguay particularmente hay diferentes iniciativas dependiendo del nivel de partida, vamos a llamarlo así. Tenemos cursos que están disponibles en la URL que le compartió hace unos minutos Gabriela, que tiene un abordaje de presentación de lo que es la ciberseguridad, la seguridad de la información en un contexto más amplio. Tiene también una vinculación fuerte con lo que es la protección de datos personales, porque está muy enfocado en lo que es el usuario final, el ciudadano, la persona común y corriente. Después hay diversas iniciativas de formación en materia de ciberseguridad, algunas de las cuales incluso las estamos implementando y llevando adelante gracias a la colaboración del BID, como son becas de estudio, que de hecho se hicieron públicas ayer para lo que son posgrados y especializaciones en materia de ciberseguridad. Hay en nuestra página también, en el espacio de conocimiento de ciberseguridad, hay una especie de cartelera de oferta de estudio a diferentes niveles que se pueden hacer particularmente en Uruguay. Depende mucho de cuál sea el interés de las personas, cuál es como el estado inicial por dónde comenzar, pero sí, opciones hay, cada vez las hay más, por suerte, y si hay algo que coincido con lo que han venido diciendo en todo este evento es que hace falta más gente. O sea, de hecho hay números que son contundentes al respecto, así que desde cualquier posición que ocupemos, no importa si nos queremos dedicar o no a la ciberseguridad, tenemos que entender de ciberseguridad. No importa si somos un abogado, una ama de casa, alguien que se dedica a la agroindustria, tenemos que entender de ciberseguridad porque la tecnología está en todos lados, la tenemos en el bolsillo, la tenemos en la mano y llegó para quedarse. Así que, nada, quedan a disposición los datos que ya están en la página nuestra, y si no, los podemos seguir compartiendo también por acá. Muchas gracias, Fabiana. Ahí tienen, y está el mensaje también. Necesitamos más gente en este tema que va creciendo día a día. Quiero hacer una pregunta que viene un poco por el lado más técnico. Nos hacen la pregunta si el software de código abierto, el open source software, es seguro, si ustedes lo usan de alguna manera en su infraestructura, y si habría alguna recomendación sobre su uso o no. Excelente pregunta, porque hoy el uso de código abierto es algo muy común, todos los están haciendo, los más expertos no escriben el código desde 0 a 100, todos usan un Git y bajan pedazos de código y lo hacen a customización, y eso es algo que los atacadores ya entendieron. Ellos ponen malwares en el código abierto para que tú lo tomes, lo pongas en tus sistemas, y ahí hay un backdoor, un caballo troyano. Por eso hoy hay ya compañías y productos que saben checar código abierto. Tú puedes tomar un código, ponerlo en ese sistema revisa si hay algo malo en el código, algo que no tiene que estar ahí, algo que está empezando a funcionar, un command de exe, algo que está, un proceso que va a empezar a correr. Entonces, en Israel hay varios startups que están haciendo exactamente eso, porque ya estamos entendiendo que los que están escribiendo el código, y no estoy ahorita hablando código del gobierno, que claro que es algo que nosotros escribimos, porque
exactamente por esa amenaza, pero cualquier pymes, compañías chiquitas, ¿sabes qué? Compañías enormes usan código abierto. Hoy todos los aplicaciones son código abierto. Por eso, por ejemplo, en el celular, mis recomendaciones es no bajar cualquier aplicación nueva que dicen, ay, hay una linterna excelente o un compás o un radio. No. Espera hasta que hay 100,000 gente que ya lo hicieron download. Hay que checar cuánto tiempo está esta aplicación en la tienda. Porque si está ahí 3 días, eso es lo que hacen los atacadores. Yo hago hoy una aplicación para el móvil. Le espero que 100,000, 10,000 personas lo bajen a su teléfono y después Google o Android lo van a echar afuera. Pero en ese tiempo ya tengo 100,000 víctimas y de ahí voy avanzando. Entonces hay que entender, no es posible no usar código abierto, aunque no pienses, la mayoría de las softwares que vas a usar están en código abierto, pero hay que ponerlas, si tienes la habilidad de ponerlo en un safe zone, en un DMZ, no en la red, en la, un poco afuera de la red para ver cómo funciona esa software, excelente. Si no tienes tiempo, porque hay que production que tienes que hacer muy rápido, lo que yo sugiero es usar solo software de código abierto conocido, que mucha gente ya lo ha usado, porque la inteligencia del pueblo, como se dice, es lo mejor. Cada software de código abierto puedes ponerlo en Google y preguntar, ¿conocen ese código? ¿Conocen este sistema? Y vas a recibir muchas opiniones de gente que lo está usando. Entonces, hay que, ¿cómo se dice? Hay que saber cómo vivir con código abierto, porque no podemos sin, pero hacerlo en manera segura es posible. Y si quieren, al final de este panel, hay compañías, yo conozco israelíes, pero que hacen exactamente eso. Se puede comprar servicio que te chequen el open source, el código abierto que quieres usar antes de usarlo. Fantástico, muchísimas gracias, Eres, por la opinión y las buenas recomendaciones. Para cerrar este panel de las preguntas que recogimos de la gente, quisiera cerrar contigo, Carolina, y te cuento que muchas preguntas vienen de empresas preocupada efectivamente de cómo podemos actuar, pero al mismo tiempo cómo podemos hacerlo sin invertir grandes cantidades de dinero. Tenemos el mensaje de que efectivamente todo lo que gastemos hoy es un ahorro del futuro, pero ¿qué recomendaciones de prácticas que podían, de bajo costo, digamos, que pueden empezar a implementar las pymes, podrías recomendar desde la visión que tienen en el clúster de Cibertec en Costa Rica? Gracias, Fernando. Bueno, lo primero definitivamente es sentarnos como equipo colaborador en la pyme a conversar sobre el tema y a diseñar ese plan, ¿verdad?, de ciberseguridad. ¿Cuáles son las prácticas que queremos desarrollar en temas de las claves? Como decía Eres, vamos a definir un periodo, cada cuánto se van a cambiar las claves, cómo se van a manejar. No se escriben las claves en un archivo de Excel, eso no es recomendable, y menos si lo tienen en la computadora o en la nube. Hay aplicaciones específicas para poder gestionar claves, ¿verdad? Entonces eso es ideal que lo mantengan. Es importante, de nuevo, no utilizar, o sea, y vean que todas estas recomendaciones hasta el momento son gratis, ¿verdad? O sea, el no usar un Excel para escribir las claves es gratis. No se intercambien las claves, por ejemplo, que le paso yo a mi compañero la clave de la red del usuario, que no sea el mismo correo de la red social, por ejemplo, que el que se utiliza para el banco, ¿verdad? Eso tampoco es recomendable. Que no sea la misma contraseña para todas sus redes sociales, para el Facebook, para el Twitter, cambien contraseñas. Diferente cada contraseña para diferente cuenta. Exacto. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Sabemos que como pymes a veces somos un poco nómadas, ¿verdad? Entonces también no es seguro conectarse a redes abiertas en un restaurante, en una cafetería.
Si tenemos que hacerlo, pues entonces procurar que por lo menos manejemos material que no sea sensible, o sea, no se hace una transferencia o un pago desde un restaurante pegado a una red gratuita o en un aeropuerto, porque eso puede exponernos a muchos riesgos. Es importante también que sepamos ir conversando de nuevo, porque esto es mucho de cultura, ir aprendiendo, por ejemplo, lo que mencionaba bien Fabiana, el eslabón más débil somos las personas somos curiosas, y basta un clic, un mal clic, para que simplemente se nos desate una situación y un incidente de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, estar recordando, estar haciendo pequeñas capacitaciones, hay recursos gratuitos. Sé que hay muchas empresas, sobre todo las micro, ¿verdad? Y los emprendedores que tal vez tenemos lo que acá en Costa Rica se dice es que somos multifuncionales, ¿verdad? O sea, como somos los que hacemos todo, ¿verdad? Somos los de que lleva la contabilidad, los que hacemos las redes del community management, los artes, los contratos, los pagos, ¿verdad? Entonces, bueno, si no tenemos la posibilidad de tener una persona experta para eso, pues hay que agregar a esa lista de funciones ciberseguridad también y entender que debemos ir tomando ciertas acciones en ese aspecto. Saber qué, cuál es, muy bien, como lo mencionaba Eres, insistir, saber muy bien cuál es el índice de riesgo que tenemos. Acá en Costa Rica también tenemos un programa gratuito y un diagnóstico, una herramienta para evaluar ese índice de riesgo en pymes, es parte de lo que estamos trabajando en CyberSec, para poder a partir de ahí tomar decisiones. Ocupamos data, información, no podemos negarlo, de nuevo, la ciberseguridad es parte de nuestras vidas, así como la seguridad. Somos hoy en día ciudadanos digitales y físicos. Esa es nuestra realidad. Nuestras empresas son empresas digitales también. Entonces tenemos que, así como nos preocupamos por poner alarmas y poner cámaras y pagar seguros para proteger nuestros locales comerciales, hay que proteger la data que se maneja a nivel digital. Es exactamente el mismo principio. Solo que de nuevo se nos distorsiona un poco cuando no lo vemos, porque en el mundo digital es intangible, es abstracto. Y en el mundo físico lo podemos tocar, es más fácil, ¿verdad? Piénsenlo así, ustedes no tienen una llave que abre todo, entonces ¿por qué tienen una misma clave para todo? Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, y por recordarnos también y a todas las empresas que ciberseguridad hoy en día es una acción básica de cualquier empresa. Y que debemos tomar esas acciones y tomarlo seriamente también y con estas medidas que tenemos de bajo costo para empezar. Y bueno, yo les agradezco a ustedes, hemos aprendido bastante. Quiero invitar a mi colega de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, Gabriela Álvarez. Ya encendió la cámara, que se conecte la mente maestra detrás del evento del día de hoy, a quien debemos también de que haya transcurrido esta jornada en el que tenemos la oportunidad de aprender mucho de ustedes y de que haya salido todo su sobresalto. Adelante, Gabriela. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos los panelistas por este espacio tan enriquecedor. Lamentablemente estamos llegando al cierre de esta sesión, pero esperamos que de verdad haya sido muy, muy gratificante y muy enriquecedor para todos ustedes. Como hemos visto a lo largo de este evento, el crimen cibernético ya supone definitivamente la mitad de todos los delitos contra la propiedad que tiene lugar en el mundo. Es una realidad, como decía Carolina. Por eso, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, consideramos que tomar medidas para prepararnos, para preparar a las pymes contra las amenazas y crímenes del ciberespacio es definitivamente una prioridad. Y con muchísima más razón reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de políticas de ciberseguridad que protejan y pues que garanticen el cumplimiento de todos los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital en los países de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Esperamos de verdad que este webinar pues haya cumplido con sus expectativas. Agradecerles también por el tiempo y por su disposición. Esperamos que todas las estrategias expuestas hoy en este evento sean de mucho uso para ustedes y los motiven a descargar la publicación, se inscriban en nuestro curso online gratuito con el fin de pues, mejorar las prácticas de ciberseguridad
seguridad informática dentro de nuestras organizaciones, así también como para ampliar las capacidades de respuesta frente a este tipo de amenazas, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo se pone a disposición para acompañarlos a lo largo de todo este proceso por medio de insumos que hemos presentado, por ejemplo, hoy, así como también a través de otros cursos y publicaciones que conforman nuestra colección de recursos de aprendizaje destinados a fomentar competencias en materia de ciberseguridad. Les invitamos a continuar aprendiendo con nuestros distintos recursos. Y sin más, pues agradecerles nuevamente por este espacio. Así que hasta la próxima.